Então, vamos começar? Podemos? Então, boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse encontro do NELB, do Empoderalis, esses seminários que acontecem mensalmente e que sempre procuram oportunizar conversas a respeito de democracia, constitucionalismo latino-americano e temas contemporâneos relacionados à decolonialidade. No dia de hoje, nós temos a alegria, o prazer e o enorme contentamento de termos aqui os professores Gabriela Salma e o Jorge Ernesto Roa. São dois professores queridos de universidades de países que também estão no nosso coração, Colômbia e Bolívia, e que hoje nós temos o prazer de ouvi-los. Rapidamente falando do Empoderalis, o Empoderalis é um grupo de investigação, um laboratório de investigação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha com inovação, pesquisa, observação de democracia, direitos e representações da América Latina e Eixo Sul. Também trabalhamos juntos com o NELB, que será apresentado depois pela Maria Eduarda, né, que fará as honras da casa, que também nos recepciona hoje. Então, quero muito agradecer ao professor Jorge Ernesto e à Gabriela por estarem aqui conosco, né, para dar-nos essa oportunidade de escutar sobre seus trabalhos, suas pesquisas, suas experiências e vivências na América Latina, em particular, né, com as questões relacionadas ao tema de hoje, que é participação popular e cidadania, empoderamento e transformação. Então, ficaremos muito honrados em ouvi-los e com essa oportunidade também para os participantes que nos acompanham, ao final, poderem fazer perguntas ao chat, no chat, né, para que possam tirar suas dúvidas, enfim, debater com aqueles que aqui falam conosco. Também indico que, no final da programação, também colocaremos no chat aí o link para o certificado, né, deste evento, dessa conferência de hoje. Então, fiquem atentos que nós vamos disponibilizar no chat. Bom, sem interromper mais e atrasar mais o evento, eu vou passar a palavra para Maria Eduarda para ela fazer as apresentações do NELB e depois também saudar aqui os palestrantes. Muito obrigada, professora Lilian. Meu nome é Maria Eduarda, eu faço parte do NELB. Como a professora já bem disse, o presidente hoje não pôde estar presente, o André Brito, geralmente faz as honras, mas teve um imprevisto, então serei eu a representar o NELB hoje. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento à professora Lilian, que tem todos esses meses trabalhado junto com o NELB e o Empoderalis para trazer diversos eventos extremamente interessantes com variados temas e variados palestrantes. Isso é ótimo e é muito enriquecedor para a comunidade acadêmica, mas não só. Queria também cumprimentar todos os professores de hoje, a professora Gabriela Salma e o professor Jorge Ernesto Rua. Muito obrigada pela participação. Acho que vai ser de mais valia a fala dos professores. Também cumprimentar a equipe de eventos da pessoa da Jorge Carmo aqui da Joyce, peço desculpa, Carmo aqui presente, e o Empoderalis por proporcionar eventos com temas tão diversos e importantes. Sendo assim, muito obrigada. Muito obrigada, professora Lilian. Então, passaremos agora a palavra para não atrasar mais a programação. Nós vamos passar primeiro para Gabriela Salma, para que ela possa fazer as suas considerações. A Gabriela é uma querida amiga da Rede de Mulheres Constitucionalistas da América Latina, que tem atuado com o Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolívia. Há algum tempo ela vinha trabalhando com isso, até esse ano, se não me engano. E agora ela está trabalhando com consultoria, com advocacia, com atividades acadêmicas, também como professora de várias instituições na Bolívia. E nós agradecemos imensamente, Gabriela, pela sua oportunidade de dividir seu tempo conosco, de participar um pouco dos seus conhecimentos para nós, tá bom? Então, nós agradecemos e deixamos já seu cuidado agora para você utilizar o tempo que precisa para sua apresentação. Muchísimas gracias, querida Lilian, querida María Eduarda, estimado Jorge Roa. Un placer estar con ustedes. Disculpen que no hable portugués,
Voy a hablar en español, lo voy a hacer de manera muy queda para que realmente ustedes puedan comprender lo que les tengo preparado para el día de hoy. Para mí es un gusto compartir en este seminario de participación popular y ciudadanía, agradecer la invitación y sin más, pues, empezaría la exposición, que es un tema muy interesante que les traigo, que se llama Democracia Comunitaria y Género, un análisis interseccional, ¿no? A propósito de este seminario que nos convoca, que es sobre participación popular y ciudadanía. Entonces, en estos 20 minutos que voy a exponer para ustedes, pues me gustaría abordar tres temas fundamentales. Primero, explicarles, darles un breve resumen del diseño constitucional boliviano y de cómo en la Constitución Política del Estado se reconoce la democracia comunitaria. Y ya les voy a explicar en qué consiste esta democracia comunitaria. Un segundo punto que también lo voy a abordar es también un breve resumen sobre el reconocimiento de la participación política a las mujeres en la Constitución Política del Estado. Y finalmente, un tercer punto donde analizaremos la situación de la mujer en la participación política, pero desde la perspectiva del ejercicio de los derechos políticos por parte de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, son esos tres puntos que vamos a considerar en esta ponencia, ¿no? Entonces, empezamos con la primera parte que está vinculada precisamente al diseño constitucional boliviano y al reconocimiento de la democracia comunitaria. Bolivia es un estado plurinacional. Un estado plurinacional que implica, como el nombre lo dice, el reconocimiento de varias naciones al interior del Estado, ¿sí? El reconocimiento de una plurinacionalidad a partir del reconocimiento también de un derecho, que es el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿sí? Este derecho a la libre determinación tiene una naturaleza dual. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión externa, ¿no? Que implica el derecho que tienen los pueblos indígenas a formar parte de las estructuras y de las instituciones del Estado. Es decir, tienen derecho a construir colectivamente el Estado, ¿no? O, si se quiere, la construcción diferida del Estado. Porque se entiende que con el nacimiento de las repúblicas, ¿no? Luego de la independencia, pues los pueblos indígenas no tuvieron participación en la construcción de estas repúblicas. Y a partir precisamente de este estado plurinacional y el reconocimiento de esta libre determinación en su dimensión externa, pues los pueblos indígenas lo que hacen es participar en esta construcción diferida, en esta construcción colectiva del Estado. Este elemento externo, ¿no?, de la libre determinación de los pueblos indígenas es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque implica que las diferentes instituciones, los diferentes órganos del Estado tienen que ser plurinacionales, es decir, tienen que ser plurales, tienen que tener participación de los pueblos indígenas. Y es en ese sentido que, por ejemplo, la Constitución boliviana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en las estructuras, en la estructura del Estado, en los órganos e instituciones del Estado. Pero además también se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que sus instituciones, es decir, sus propias instituciones, de acuerdo a sus normas y procedimientos, sean parte del Estado, ¿no? Entonces, este es un elemento fundamental que se vincula, como vamos a ver, con el reconocimiento de un pluralismo jurídico y de la posibilidad que tienen los pueblos indígenas de elegir de manera directa a sus representantes. Pero esta es la dimensión externa de la libre determinación.
La libre determinación también tiene una dimensión interna. Y esta dimensión interna implica que los pueblos indígenas pueden, ¿no?, autogobernarse, ¿sí?, en virtud de su derecho al autogobierno, a la autonomía, y en ese marco pueden definir precisamente a sus autoridades en el marco de sus normas y de sus procedimientos propios, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque tenemos una visión externa de la libre determinación que implica que los órganos e instituciones se conforman con la presencia de los representantes de los pueblos indígenas, pero por otra parte, también tenemos una dimensión interna de esta libre determinación que implica que al interior de su jurisdicción, de su territorio, pues ellos pueden elegir a sus propias autoridades. Esto es muy importante porque en el marco de este Estado plurinacional, pues se reconoce un pluralismo a todo nivel, pluralismo económico, pluralismo jurídico, y obviamente también se reconoce el pluralismo político. Y el pluralismo político no solamente es aquel vinculado a la existencia de diferentes organizaciones políticas, sino también a la existencia de diferentes sistemas políticos, ¿no? Que eso es muy importante, ¿sí? Desde la perspectiva occidental, ¿no?, desde la perspectiva del sistema ordinario, efectivamente hablamos de una democracia occidental, de una democracia liberal, ¿no?, de un ciudadano, un voto, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas se habla de una democracia comunitaria, ¿sí? Y la democracia comunitaria implica la elección de sus autoridades, de sus representantes, a partir de sus normas y procedimientos propios, y obviamente, en el marco de este pluralismo que se reconoce a nivel constitucional, a nivel de la existencia de variadas naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos en Bolivia, pues hablamos de varias formas de elegir a sus representantes y de ejercer sus derechos políticos, ¿sí? Puede ser mediante el sistema de cabildo, puede ser mediante el sistema de asambleas, ¿no? Es decir, diferentes formas por las cuales los pueblos indígenas eligen a sus autoridades. Y este ejercicio de la democracia comunitaria está constitucionalmente reconocido. Y es en virtud a esta democracia comunitaria que los pueblos indígenas deberían tener el derecho de hecho, lo tienen reconocido en la Constitución Política del Estado, de elegir a sus representantes de manera directa. Sin embargo, en Bolivia, las leyes de desarrollo no han ido a tono con la Constitución Política del Estado, porque efectivamente tenemos varias leyes de desarrollo en el ámbito político, como la Ley del Régimen Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas, que establecen efectivamente el reconocimiento de esta democracia comunitaria, pero paradójicamente solo establecen la posibilidad de que las organizaciones de los pueblos indígenas puedan organizarse y puedan plantear a sus candidatos a nivel subnacional. Y les explico esto. Bolivia, ¿no?, es un estado unitario con autonomías. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un nivel central del estado donde tenemos al órgano legislativo nacional, al órgano judicial nacional, al órgano ejecutivo y al órgano electoral. Pero también tenemos niveles departamentales, ¿no?, donde están las gobernaciones. Tenemos niveles municipales, donde están los gobiernos municipales, y tenemos autonomías indígena originaria campesinas. Y la posibilidad de que los pueblos indígenas se organicen con independencia de las organizaciones políticas solamente está reconocida a nivel de las subnacionales, es decir,
gobernaciones, ¿no? Alcaldías, gobiernos municipales y obviamente también en las autonomías indígenas originarias campesinas. Pero a nivel central, ¿no? La representación de los pueblos indígenas lamentablemente sigue siendo mediada, ¿no? Intermediada por las organizaciones políticas. ¿Y eso qué implica? Implica que muchas veces son los pueblos indígenas los que tienen que ir a las elecciones bajo una democracia que no es comunitaria, porque tienen que someterse a las reglas de la democracia liberal y además tienen que ingresar a esta contienda electoral mediante una organización política. Y esto hace que lamentablemente los pueblos indígenas muchas veces sean cooptados, ¿no? Por las organizaciones políticas, ¿no? Actualmente la lucha de los pueblos indígenas a nivel Bolivia precisamente está dada por el ejercicio pleno de esta democracia comunitaria con la finalidad de lograr una verdadera representación en el marco de sus normas y procedimientos propios. Tenemos muchas naciones que han presentado sus solicitudes al órgano electoral, también han presentado acciones constitucionales, como por ejemplo la acción popular en defensa de sus derechos políticos, pidiendo que se reconozca su representación a nivel de la Asamblea Legislativa, a nivel inclusive de otros órganos nacionales y también subnacionales, pero en el marco de su democracia comunitaria. Hasta el momento solamente se ha reconocido la posibilidad de que se elija a sus representantes mediante normas y procedimientos propios a nivel subnacional. Y se continúa en la lucha para que en el nivel nacional se tenga la representación directa de los pueblos indígenas, ¿no? Muy bien, ese es un breve panorama con relación a este primer punto para que vean ustedes la complejidad de la participación de los pueblos indígenas y cómo, si bien a nivel constitucional existe un reconocimiento amplio, pleno, de esta democracia comunitaria, existen dificultades a nivel legislativo que hacen que los pueblos indígenas no puedan ejercer a plenitud los derechos políticos reconocidos en la Constitución. Un segundo punto está vinculado a la situación de las mujeres en el ámbito político. Pues yo les tengo que señalar que la Constitución Política del Estado Boliviano lo que hace es transversalizar los derechos de las mujeres en el marco, además del bloque de constitucionalidad que está reconocido expresamente en la Constitución Boliviana, ¿no? Y por lo tanto, podríamos afirmar que la Constitución Boliviana efectivamente tiene una mirada descolonizadora en la medida en que no solamente en que se pretende la modificación de las relaciones de subordinación entre diferentes grupos, entre diferentes pueblos, sino que también tiene una mirada despatriarcalizadora, ¿sí? Y cuando hablamos de despatriarcalización, hacemos referencia precisamente a la modificación de esas relaciones de subordinación existentes entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Históricamente sabemos, pues, que existe una discriminación y una violencia estructural, más que hacia la mujer, hacia lo femenino, por estas construcciones de género que son históricas, social y culturalmente dadas, ¿no? Que determina, que ha determinado en la historia y que aún continúa, pues que lo femenino, y aquí incluyo a todas aquellas personas que no solamente han nacido biológicamente como mujeres, sino que también se identifican como mujeres o asumen determinadas expresiones de género, ¿no?
que no corresponden a los modelos de feminidad o de masculinidad que han sido histórica, cultural y socialmente estados, ¿no? Entonces, efectivamente, en el marco de la Constitución boliviana hablamos de esa despatriarcalización, de esta modificación de las relaciones de subordinación existentes entre lo femenino y lo masculino. Y en el tema específicamente político, pues tenemos el reconocimiento de un principio muy importante, que es el principio de la paridad y alternancia. Este principio de la paridad y alternancia implica que en los diferentes órganos legislativos del nivel nacional, del nivel departamental o del nivel municipal, tiene que existir paridad entre hombres y entre mujeres. ¿Sí? Esto es muy importante, el principio de paridad y alternancia. Esto es muy importante, ¿no? Porque si nosotros vemos los datos actuales en Bolivia, vamos a ver que efectivamente el órgano legislativo sí ha alcanzado esta paridad, ¿no?, establecida en la Constitución Política del Estado, porque casi el 50% de los representantes nacionales, por ejemplo, son mujeres, pero no sucede lo mismo en otros órganos del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el órgano ejecutivo, pues no tenemos esa paridad en ninguno de los niveles, y en el órgano judicial tampoco tenemos esta paridad, ¿no? Es algo que tenemos que construir y que nos falta aún. Pero además tenemos un problema vinculado a todo el tema de la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Porque no hay un reconocimiento precisamente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres transgénero o de las mujeres transexuales, y esta es una deuda que también tenemos como Bolivia, porque si bien el artículo 14 de la Constitución boliviana establece que se prohíbe la discriminación basada, entre otros motivos, por razones de sexo, orientación sexual o identidad de género, y que tenemos una ley de desarrollo, que es la ley 807, que es la ley de identidad de género, que establece que una vez que se hubiera efectuado el cambio de datos con relación al nombre, al sexo, al género, pues la persona puede ejercer plenamente sus derechos. Tenemos una sentencia terrible en el Tribunal Constitucional, nefasta, que es la sentencia 76/2017. Es una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Identidad de Género, del artículo 11, que era el artículo que precisamente señalaba que las personas transgénero y transexuales podían ejercer todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad de este artículo y dijo que las personas transgénero y transexuales no podían ejercer todos los derechos, ¿no? Y excluía de estos derechos al matrimonio, a la posibilidad de adoptar hijos y los derechos políticos. Y entendió que todo este tema del derecho al matrimonio, del ejercicio de los derechos políticos, pues tenía que tener un debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero hasta el día de hoy este debate, ¿no?, no se ha dado al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos estas dificultades al interior del Estado boliviano con relación al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con relación a los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? Que es el punto con el que voy a ir cerrando esta intervención. Al interior de los pueblos indígenas, efectivamente, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios,
Pues existe una institución que se llama del Chachawar, ¿no? O del Cariwar, que son palabras en quechua y en aymara que significan hombre y mujer. Y que bajo el principio de complementariedad implica, significa que la autoridad la hace no solamente el varón, sino que también la hace la mujer. Entonces estamos hablando de autoridades duales, ¿no? Por una parte un hombre, por otra parte una mujer, y no se comprende el ejercicio de un cargo, ¿no? Dentro de la comunidad si es que no existe esta dualidad, porque si no se dice estás chulla, ¿no? O sea, que en quechua significa que estás impar, que estás solito. Y para que realmente exista una complementariedad, tiene que haber esta presencia de hombre y mujer al interior de. ¿Qué ha pasado con todo el proceso de la colonia? ¿Cómo se han visto afectadas estas instituciones ancestrales de los pueblos indígenas, ¿no? Efectivamente, desde la invasión española, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Que toda la concepción del género también se introduce a territorio latinoamericano, ¿no? Entonces, estamos hablando de la colonialidad del género, es decir, que no solamente desde Europa, desde España, nos llega esa visión racializada, ¿no? De dominación, donde lo europeo está arriba y lo indígena, lo indio está abajo. No solamente hablamos de una jerarquización racial con la idea de la colonia, con la colonia, sino que también hablamos de esta jerarquización sexogenérica, es decir, con la colonia nos llega también el género. Y por eso hablamos de la colonialidad del género. Y nos llega, pues, con la colonia este estereotipo de lo que es mujer, de lo que es femenino. Pero además es un estereotipo que no interpela a todas las mujeres, sino que solamente va a interpelar a las mujeres blancas, a las mujeres criollas, y no precisamente a las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas durante toda la colonia estuvieron sujetas al trabajo duro, al trabajo de las haciendas, ¿no? E inclusive al trabajo sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres indígenas pues tenían que inclusive servir al patrón, ¿no? En temas sexuales, ¿no? Por ejemplo, había la prima nocte, la primera noche, que era el derecho de pernada, ¿no? Por el cual las mujeres antes de casarse, primero tenían que tener relaciones sexuales con el esposo. Esto determina que exista una diferente concepción de lo femenino, ¿no? Con relación a las mujeres indígenas. Desde este modelo hegemónico de lo femenino y de lo masculino, las mujeres indígenas, por lo tanto, no llegan siquiera a este modelo de feminidad, a este modelo de mujer. ¿Sí? Es más, eran consideradas casi como naturalmente destinadas a las faenas más dificultosas, ¿no? Y casi a la animalidad. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque esta idea de la mujer indígena que no llega a la mujer, al modelo de mujer bajo la lógica occidental, bajo la lógica europea, pues continúa en muchos ámbitos actualmente en el marco de un colonialismo interno. Y esto no solamente afecta a la mujer indígena mirada desde lo no indígena, desde el mundo no indígena, mirada desde fuera del mundo indígena, sino que también al interior de los pueblos indígenas ha existido en muchos casos
una modificación de las relaciones existentes entre varones y mujeres. ¿Por qué? Porque esta colonialidad del género ha logrado también introducirse al interior de los pueblos indígenas, de tal suerte que las mujeres indígenas también sufren una discriminación al interior de sus comunidades, al interior de sus actos, ¿no? Actualmente se está viviendo un proceso que debería denominarse de reconstitución, de restitución territorial y de las instituciones de los pueblos indígenas, ¿sí? Porque esta figura inicial de la que les hablaba, que es el Chachahuarmi, si bien actualmente vive en muchos de los pueblos indígenas, sin embargo, a partir de esta colonialidad del género que les he explicado, pues es una figura simbólica más que real, donde el papel verdadero lo tienen los varones, ¿no? Bajo la lógica de esta colonialidad del género. Sin embargo, en el marco del proceso de reconstitución y restitución de los pueblos indígenas, esta idea del Chachahuarmi está reconstituyéndose, esta institución se está reconstituyendo y por lo tanto cada vez desde el interior de los pueblos indígenas son las mujeres las que están generando mayores voces de reclamo para participar políticamente, ¿no? Y esto es muy importante. Sin embargo, aquí se presentan varios problemas. Se ha señalado, por una parte, que efectivamente los pueblos indígenas, en el marco de las leyes de desarrollo de la Constitución, solo participan en las elecciones, fundamentalmente del nivel nacional, a través de organizaciones políticas y bajo una lógica de la democracia liberal, de la democracia occidental. Y esto evidentemente frustra las posibilidades de reconstitución de sus instituciones. ¿Por qué? Porque bajo la lógica del Chachahuarmi, ellos tendrían que elegir a una mujer y a un varón. Pero sin embargo, bajo la lógica occidental, solamente pueden elegir a una persona. Por otra parte, bajo la lógica de sus normas y procedimientos propios, no tendrían que acudir al voto universal, sino a través de su democracia comunitaria, pero tampoco lo pueden hacer. Estas limitaciones han dado lugar a que se generen espacios de interlegalidad. ¿Y qué implican estos espacios de interlegalidad? Es el uso de herramientas ajenas al sistema de los pueblos indígenas con la finalidad de disfrazar, si ustedes quieren, sus normas y procedimientos propios. En otras palabras, con la interlegalidad lo que se hace es elegir a sus autoridades bajo sus normas y procedimientos propios y luego legalizar, entre comillas, ¿no? Bajo la democracia occidental, la elección de esas personas que previamente han sido electas bajo su democracia comunitaria, ¿no? Entonces, fíjense cómo los pueblos indígenas han sabido, ¿no? Seguir practicando su democracia comunitaria, ¿no? Pero adecuándose también a esta democracia liberal. Sí, en realidad siguen practicando su democracia comunitaria, pero la disfrazan, entre comillas, para que sea aceptada por la democracia liberal con el voto universal. En el marco de esta interlegalidad, ¿qué es lo que ha sucedido para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y para dar concreción al Chachahuarmi? Lo que ha sucedido es lo siguiente, que los pueblos... Perdón, querida Lilian, ya termino. Te cortaron un poco, perdóname. No te preocupes, no sé si me das 2 minutos para que termine. Sí, sí,
Prontamente, porque Ernesto tiene horario en otro evento. Ah, perdón, perdón. Muchísimas gracias, querida Lidia. Muy bien, perdón por haberme pasado. Pero sí, en dos minutos yo concluyo. ¿Qué es lo que se ha hecho? En el marco de esta democracia, de esta interlegalidad, se han gestado lo que se llama los acuerdos compartidos. Es decir, que mitad de la gestión la lleva adelante una mujer y mitad de la gestión la lleva adelante el varón, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una gestión de 5 años, 2 años y medio una mujer y 2 años y medio un varón. Sin embargo, en el marco de la ley de acoso y violencia política, estos actos por la ley ordinaria son concebidos como acoso y violencia política. Y eso ha determinado que estos acuerdos de gestión compartida pues sean considerados como formas de acoso y violencia política contra la mujer. Y en el fondo, lo que ha dado lugar es a la criminalización de las normas de los pueblos indígenas, de las autoridades indígenas, y a que las mujeres tengan mayor violencia al interior de sus comunidades, ¿no? Y bueno, sobre esto podemos conversar después cuando nos venga la fase de preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, querida Linda. Muchas gracias. Perdóname por tenerte que interrumpir tu fala. Estabas tan bien. Bueno, quedamos un poco más después en la parte de comentarios y preguntas. Voy a presentar ahora al profesor Jorge Ernesto Roa. Es doctor en Derecho, PhD en Derecho por Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias, Jorge, por tu presencia hoy. Siento que tenemos poco tiempo porque tenés otro evento enseguida, pero me gustaría muchísimo oírte y oír tus comentarios. Entonces, tenga voluntad para hablar. Bueno, muchas gracias. Boa tarde a todos. Me tengo que excusar porque yo a las 3:30 en punto me tengo que retirar de la reunión porque tengo una actividad en la Corte Constitucional de Colombia que no puedo aplazar ni siquiera un minuto. Pero estoy muy agradecido por la invitación al núcleo de estudio, profesora Lilian, en fin, a todos ustedes por su presencia. A mí me pidieron que hablara sobre el empoderamiento ciudadano en América Latina. Yo quería simplemente compartir con ustedes una tesis que yo defiendo en el libro Control de Constitucionalidad Deliberativo y que tiene que ver precisamente con la idea de cómo la ciudadanía latinoamericana tiene unos mecanismos de empoderamiento, unos mecanismos institucionales de empoderamiento. Mi tesis principal tiene las siguientes premisas. Yo creo que ha habido una especie de desvanecimiento de la premisa fundamental que dio origen a la crítica antidemocrática al Judicial Review. Y esa crítica se basaba en la idea de que los jueces no eran representativos y de que no ejercían ningún poder de representación de la ciudadanía. Yo creo que la teoría política y la teoría constitucional nos permiten inferir que existen formas no electorales de representación, representación argumentativa, deliberativa, meritocrática, que afirman decididamente el carácter representativo de los jueces constitucionales. Y esa apertura de la teoría representativa a nuevas formas de representación permite pensar diseños institucionales en los que los ciudadanos accedan a la justicia constitucional directamente porque acceden, por supuesto, a un foro de representación, de una representación no electoral, sino una representación, como diré ahora, argumentativa, deliberativa, democrática. Entonces, voy a hacer ese recorrido que acabo de anunciar. Yo creo que la idea fundamental de la crítica al Judicial Review original era la idea de que el legislador y los jueces ejercían autoridad. Lo que pasa es que la autoridad que ejercía el legislador era legítima, derivada de que los ciudadanos depositaban un voto por quienes ejercían la función legislativa.
y por eso ellos tenían un carácter representativo y una responsabilidad frente a los ciudadanos, mientras que los jueces no son elegidos, no representan a nadie y, por supuesto, según esa idea, no son accountables, no son responsables ante la ciudadanía. Y una de las muchas respuestas que se ha pensado para defender el judicial review es la idea de que los jueces sí representan. Lo que pasa es que representan a la ciudadanía en un sentido distinto que la representación electoral. Y entonces, el texto más clásico, quizá el más difundido, pero no por ello el mejor, es el texto de Robert Alexi, publicado en el Icon Journal, en el que Alexi formula una idea que se llama la idea de la representación argumentativa, que es una idea que parece novedosa, pero que en realidad se basa en un argumento alexianamente muy antiguo, que es la idea de si los jueces aplican el principio de proporcionalidad, la ponderación, y garantizan con eso que en el proceso judicial prevalecen los argumentos razonables de tal manera que estos tengan una aceptación suficiente entre un número de personas también razonables, los jueces no causan un costo, sino un beneficio democrático, de manera tal que jueces no elegidos popularmente aseguran que las decisiones que toman los elegidos sean compatibles con la Constitución. Es una tesis, digamos, básica, que en realidad lo único que hace es aplicar la idea clásica de proporcionalidad y ponderación a la idea de representación argumentativa, y que es una tesis que, por supuesto, quienes están aquí de Brasil saben muy bien que el ministro Luis Roberto Barroso ha abrazado, quizá con unos alcances mucho más amplios, con su idea de que los jueces no solo son representativos, sino que también son iluministas, una idea que por supuesto se puede discutir más adelante. Yo diría que la tesis de Alexi es la tesis más pobre sobre representación judicial. Es decir, uno debería concentrarse en ideas más interesantes que las de Alexi, pero es uno de los que ha abierto el camino a la idea de que los jueces son representantes. Aparece una segunda versión de esa idea representativa, que es la idea de la conversación socrática, formulada por Matthias Kuhn en Alemania, quien es desde luego un discípulo de Alexi, pero crítico alexiano. Y lo que dice Kuhn, lo que dice Matthias Kuhn, es que el principio de proporcionalidad no hace solamente representativos a los jueces, sino que los vuelve controlables, porque ofrece un mecanismo para que la ciudadanía permita controlar la calidad de los argumentos y tiene un mecanismo de accountability de las decisiones judiciales. Entonces, en lo que Matthias Kuhn llama un diálogo socrático, los ciudadanos son quienes aportan las razones, pero esperan razones de los jueces para aceptar la validez o invalidez de las decisiones que adopta el Parlamento. Es una argumentación en clave de razón pública. Y esa idea de Kuhn es todavía más desarrollada desde la teoría política por Philippe Tip, quien se refiere a la idea de la representación meritocrática. Petit parte de la idea de Dworkin, de acuerdo con la cual el voto no es suficiente para crear un mecanismo de representación. La idea de un ciudadano, un voto, es un ideal pobre e insuficiente en términos democráticos, y Petit avanza hacia una idea de representación meritocrática en la que individuos elegidos para una función pública no representan mucho mejor que nos representarían personas elegidas popularmente. ¿Por qué? Porque hay un proceso exigente de reclutamiento, porque son autónomos, porque tienen un diseño institucional independiente, las instituciones a las que pertenecen, o precisamente por el hecho de que no han sido elegidos popularmente y no representan las preferencias electorales mayoritarias. Y entonces, ¿cómo se refiere a funcionarios que no han sido elegidos popularmente, pero que elevan quejas en nombre del pueblo, como los ombudsman, que deciden reclamos en nombre del pueblo, como los tribunales constitucionales, o que resuelven casos imparcialmente, como el Banco Central Federal, la Reserva Federal de los Estados Unidos? La idea de Petit es que en esos ámbitos determinados, esas personas harían mejor su trabajo que aquellas que fueron elegidas popularmente, precisamente porque se apartan de las preferencias mayoritarias, porque hablan en nombre del pueblo en razón de su independencia y porque esas condiciones les permite decir que nos representan mejor quienes fueron elegidos, repito, popularmente. Y luego está la idea de Lawrence Sayer de la Universidad de Texas sobre una representación deliberativa.
Y entonces Seijer habla de que existen formas electorales de participación ciudadana, como cuando los ciudadanos votan, pero que existen formas deliberativas de participación ciudadana, como cuando los ciudadanos elevan una queja ante un tribunal constitucional. Y que entonces hay escenarios para la participación electoral y la representación electoral, como el Congreso, como el Parlamento, pero hay escenarios para la representación deliberativa y para la participación deliberativa de los ciudadanos, como el control de constitucionalidad, el judicial review ante autoridades también deliberativas. Entonces, el gran cambio que ocurre es que el judicial review, los tribunales constitucionales, dejan de ser buenos garantes, buenos vigilantes de la deliberación y de la representación que ocurre en el Parlamento. La idea clásica de John Harili, el juez vigila el trabajo parlamentario, y se convierten los jueces y los tribunales en escenarios que en sí mismos son escenarios de deliberación y de representación. Y esa desconexión de los jueces con el proceso electoral, que en los años tempranos del debate sobre la objeción contramayoritaria al judicial review era una carga, era una crítica, deja de ser una carga y se convierte en una fortaleza. En una fortaleza del judicial review, porque lo ubica a los jueces como susceptibles de tener un vínculo representativo meritocrático y con unas condiciones de deliberación de calidad que, repito, les permiten apartarse de las preferencias ciudadanas. De manera que el juez no es que desplaza al Parlamento, sino que se abren otros espacios de deliberación y, por ende, de participación ciudadana. Pero entonces la pregunta más importante es, ¿cómo debemos diseñar nuestra justicia constitucional, nuestros tribunales, para hacer efectiva esa idea de que los jueces nos representan en un sentido deliberativo, argumentativo y meritocrático? Y entonces mi propuesta es que los debemos diseñar con las puertas lo más abiertas posibles a los ciudadanos. Es decir, crear mecanismos de acceso directo de los ciudadanos al control de constitucionalidad. Si los tribunales constitucionales son escenarios de representación argumentativa y deliberativa, los ciudadanos deben tener la menor cantidad de barreras, la menor cantidad de obstáculos para activar esos escenarios de representación argumentativa, deliberativa, meritocrática. ¿Y eso qué significa? Eso significa diseñar, por ejemplo, mecanismos de acciones públicas de inconstitucionalidad, conferir a todos los ciudadanos la legitimación activa para solicitar el control abstracto de constitucionalidad de las leyes, abrir mecanismos para public interest litigation, para acciones populares, en fin. Y, desde luego, lo que no significa es, por ejemplo, hacer falsas promesas a los ciudadanos. Por ejemplo, y aquí entro en diálogo con la profesora que me antecedió en el uso de la palabra, profesora Gabriela, en fin, prometer a los ciudadanos que una forma de participación ciudadana es elegir popularmente a los jueces constitucionales, a los tribunales constitucionales, cuando, primero, como decía Ronald Dworkin, elegir a los jueces constitucionales por votación popular significa destinar una cuota extraordinaria de talento a hacer algo que no soluciona ningún problema de legitimidad democrática de los jueces. Porque el problema de los jueces no es tanto quién los elige, sino su función. Su función esencial como tribunales constitucionales es ir en contra de la voluntad mayoritaria. Entonces, su ilegitimidad no viene tanto del hecho de que no sean elegidos popularmente como del hecho de que se dedican o su función principal es controlar la voluntad democrática mayoritaria. Pero en segundo lugar, como ocurre en Bolivia, que se promete a los ciudadanos, elegir popularmente a los ciudadanos, a los jueces constitucionales, cuando en realidad la elección de los jueces corresponde a una componenda política entre el Ejecutivo y el Legislativo, y luego los ciudadanos votan de una lista que ha sido previamente definida por las élites políticas del país. Entonces, la idea de empoderamiento ciudadano que permite articular la idea de representación judicial lleva como elemento fundamental abrir nuestros tribunales a la ciudadanía. El mayor grado de apertura de los tribunales a la ciudadanía, no prometer a los ciudadanos que su actuación en relación con la participación ciudadana
va a ser la elección de los jueces constitucionales, sino abrir los mecanismos institucionales para que los ciudadanos sean verdaderamente los protagonistas de un diálogo entre iguales en el escenario de representación argumentativa, deliberativa y meritocrática. Y en ese sentido, yo creo que mecanismos como la acción pública de inconstitucionalidad que existe en Colombia, en El Salvador, en Panamá, en fin, en Venezuela, con tribunales independientes, puede articular un vínculo representativo entre los jueces y los ciudadanos, que repito, es un vínculo representativo mucho más rico, mucho más fuerte y mucho más valioso deliberativamente que el simple hecho de participar depositando un voto en las urnas por los jueces, por los legisladores. En fin, entonces la idea de empoderamiento ciudadano y de participación ciudadana pasa por entender la nueva función de los jueces como escenarios de representación y la necesidad de que los ciudadanos sean el eje de la deliberación y el eje que activa la representación argumentativa, deliberativa y meritocrática. Muy bien. Profesor. Professor, continuas aqui na sala, é porque ficou assim, paralisou? Sim. Sim. Não? De repente, paralisou a fala, não entendi se houve uma queda. Não fiquei sabendo. Por mim, eu terminei a minha fala. Falei muito obrigado. Sim, então, muito obrigada, professor Jorge. Eu tinha perdido esse... Deu um gap que deve ter dado um corte, aí eu não percebi que havia terminado. Agradeço muito a sua fala. Lamento que realmente agora tens um compromisso e vai ficar um pouco complicado permanecer na sala conosco. Precisar sair, não vou constrangê-lo a permanecer. Se caso tenhas que sair, não há problema, porque entendo que havíamos combinado um horário bem restrito para hoje. Mas agradecemos muito a fala, foi muito enriquecedora. Lamento só não poder lhe fazer as perguntas que gostaria. Mas agradeço muito a participação do professor. Fique à vontade, professor. Queria também deixar aos participantes a oportunidade, caso queiram, de fazer alguma pergunta no chat, fiquem à vontade. Gabriela, se você estiver por aí, também queria te fazer umas perguntas. Bom, você viu que o Jorge aqui fez algumas provocações a respeito da composição do Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia, embora esse não tenha sido o tema principal da sua observação, depois eu gostaria que você desse alguma palavra a esse respeito, se haveria uma tensão entre a eleição e o caráter contramajoritário, ou se haveria uma possibilidade de complementariedade na questão de legitimação dos tribunais, enfim, qual é a sua percepção a esse respeito, mas tirando desse tema, pegando o tema propriamente dito da sua fala, que foi sobre a questão da democracia intercomunitária e principalmente a relação com as mulheres, te pergunto... Quando nós pensamos o Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia, para nós que estamos no Brasil e vemos essa engenharia diferente, esse desenho diferenciado que o tribunal tem, nós pensamos logo e nos arremetemos a uma imagem, né, de uma decolonialidade nas estruturas de poder, na forma de implementar a justiça. Entretanto, na sua fala, você estabeleceu aqui algumas situações em que parece que esse compromisso não é levado completamente a efeito. Você falou alguma coisa a respeito da questão dos transgêneros e das questões envolvendo pessoas homossexuais e também falou sobre uma organização política liberal que segue como sendo modelo de organização né, da sociedade. Então, eu lhe pergunto, como você vê isso em relação à decolonialidade do poder? O que ainda está por fazer? O que foi possível fazer? Ou se, apesar disso, bem tendo julgados propositivos nessa matéria decolonial, enfim, o que te parece? Muchísimas gracias, querida Lilian. Creo que he entendido, pero de todas maneras, si mi respuesta
no está de acuerdo a la pregunta, pues me expresas que me falta algo, ¿no? Efectivamente, tenemos un diseño constitucional, ¿no?, marcado por lo plurinacional, ¿no? La constitución política del Estado, en cuanto a la conformación del Tribunal Constitucional, nos dice de manera expresa que el Tribunal Constitucional tendrá una representación del sistema ordinario de justicia y del sistema indígena originario campesino, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Que tienen que existir magistrados que representan al sistema ordinario y magistrados que representan al sistema indígena originario campesino, en el marco de un pluralismo jurídico igualitario que está previsto en la Constitución Política del Estado. Cuando por primera vez se aprueba, bueno, cuando se aprueba la Constitución, digamos, el primer texto de la Constitución en Oruro, se habla de una representación paritaria entre magistrados indígenas y magistrados del sistema ordinario. ¿Por qué? Porque una de las características del sistema de control de constitucionalidad en Bolivia es que es un control plural de constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Significa que en el Tribunal Constitucional se puede efectuar la revisión, el análisis sobre la constitucionalidad de normas, decisiones, resoluciones, competencias, tanto del sistema ordinario como del sistema indígena originario campesino. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional tendría que estar conformado de manera mixta por representantes del sistema ordinario y del sistema indígena. Lamentablemente, no tenemos esta conformación en el Tribunal Constitucional, ¿no? También hay un tema vinculado a la ley. En la ley de desarrollo no se establece de manera clara esta representación indígena. Y actualmente, por ejemplo, de 9 magistrados titulares, actualmente solo uno es indígena. Y esto, evidentemente, lo que hace es colocar en desigualdad al sistema indígena originario campesino, porque llegan al Tribunal Constitucional muchísimas acciones de amparo constitucional, acciones de tutela, por ejemplo, contra las resoluciones de las autoridades indígenas, ¿no? Y claro, la idea es que bajo este control plural de constitucionalidad se haga el análisis de estas resoluciones desde una perspectiva intercultural, desde una perspectiva plural, que tome en cuenta los valores, los principios, la cosmovisión de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Y obviamente, todo el tema vinculado al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas también necesita una mirada plural, porque si el Tribunal Constitucional va a estar conformado mayoritariamente por magistrados del sistema ordinario, solamente tienen esta mirada monocultural, no tienen la mirada plural, intercultural, ¿no? Y bueno, el Tribunal Constitucional, pese a todas estas dificultades, en gestiones anteriores, donde inclusive se tenía mayor presencia indígena, hemos tenido hasta 3 magistrados indígenas en la anterior gestión, generó interesantes precedentes, sentencias, ¿no? Una que reconocía precisamente la interlegalidad y el ejercicio de la democracia comunitaria para la elección de los representantes, aún en contra de las leyes, ¿no? Dando una aplicación directa a la Constitución Política del Estado. Y en realidad el tribunal también ha tenido otras sentencias interesantes vinculadas a derechos de los pueblos indígenas y esperamos que siga teniendo este rol, ¿no?, a favor de los derechos de los pueblos indígenas,
para que la lucha jurídica que actualmente está siendo desarrollada por muchas naciones, especialmente en el ámbito de los derechos políticos que les comentaba, pues llegue a buen puerto y al reconocimiento pleno conforme a la Constitución Política del Estado. Entonces, en la vía constitucional entendería yo que existen algunas posibilidades de lucha para ir profundizando toda la plurinacionalidad y pluralismo en el marco de los precedentes que han sido anteriormente gestados, ¿no?, por el anterior Tribunal Constitucional. Y por ese lado se puede ir generando camino, ¿no?, para un mayor reconocimiento. Obrigada, Gabriela. Vou ler uma pergunta que está aqui no chat, que é de Lia Andrea. Estimada doutora Salma, não creio que a tradição oral de los pueblos indígenas nos situam em um plano de fragilidade em no exercício realmente de democracia comunitária? É decir, que está esta tradição oral por la qual se transmite suas formas de organização e representatividade são cambiantes e estariam costados por los interesses políticos de turno? Sí, bueno, muy interesante la pregunta. Muchísimas gracias. Efectivamente, es lo que sucede, ¿no? Es decir, hay una cooptación de los pueblos indígenas por las organizaciones políticas, ¿no? Y esto es indudable. Y las organizaciones originarias, ¿no? Porque en Bolivia existe un término complejo para la designación del colectivo que es titular de derechos colectivos, ¿no? Porque hablamos de nación y pueblo indígena originario campesino, es decir, se hace una fusión entre indígenas originarios y campesinos. ¿Por qué? Porque en Bolivia tenemos una complejidad de sujetos, ¿no? Que si bien todos tienen un mismo origen, ¿no?, precolonial, sin embargo, a lo largo de la historia han cambiado las denominaciones, ¿no? Y los grupos mismos se autoidentifican con un nombre o con otro nombre, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso del siglo anterior, desde 1930 hacia adelante, se vivió en Bolivia todo un proceso de mestización o de campesinización en Bolivia, ¿no? Donde un poco lo indio, lo indígena se diluyó bajo la lógica de un estado mestizo, ¿no? O sea, no hay diferencias, todos somos iguales, y esa era un poco la tónica, además, desde la perspectiva inclusive de los instrumentos internacionales, ¿no? Recordemos el primer convenio sobre poblaciones tribales de 1957 de la OIT, ya establecía, ¿no?, una visión totalmente integracionista con relación a los pueblos indígenas, donde se veían las diferencias culturales como una rémora, ¿no?, como algo, como les explico, como algo que imposibilitaba el progreso de los estados, ¿no? Y fue recién con el convenio 169 de la OIT que esta visión integracionista se modifica y se reconoce lo diverso como algo valioso y se reconocen los derechos colectivos bajo esa lógica, ¿no?, de esta diversidad que enriquece. Entonces, fíjense que desde el nivel internacional se tenía esta lógica de integración de los pueblos a la modernidad, ¿no?, al progreso. Y esa misma lógica la tuvo, pues, a nivel interno el Estado boliviano, y se habló de una campesinización, ¿no? Y es por eso que muchos de los pueblos indígenas modificaron sus propias estructuras, ¿no?, originarias a una estructura sindical, además bajo el influjo de todo el torrente y el influjo del constitucionalismo social, ¿no?, que llega a Latinoamérica. Y que, claro, en marco de del reconocimiento de los derechos sociales, de los derechos sindicales, ¿no?, cobra toda su fuerza y se traslada también a los pueblos indígenas, ¿no? Esto determinó, por lo tanto, que en vez de las estructuras originarias,
se gestaran organizaciones sindicales con nombres que son propios de los sindicatos, por ejemplo, secretarios de justicia, secretarios de hacienda, ¿no? Entonces, obviamente, en el proceso constituyente de Bolivia, lo que sucede es que esta lógica de los sindicatos campesinos, ¿no?, entra en discusión con las organizaciones que se estaban reconstituyendo, los originarios, ¿no?, y que luego de un debate muy rico se llegara al acuerdo de unir en una sola frase, ¿no?, naciones y pueblos indígena originario campesinos, como un término indivisible, ¿no? Sin embargo, actualmente hay una fractura. Hay una fractura entre los originarios y los campesinos, por ejemplo, entre los pueblos indígenas de tierras bajas, porque mientras los pueblos originarios, es decir, los que se han reconstituido, los que se han organizado a partir de sus estructuras originarias, luchan por el reconocimiento, si se quiere, apolítico en términos de organizaciones políticas de sus derechos, existen grupos fundamentalmente de sindicatos que no se han reconstituido, que continúan siendo sindicatos y que mantienen una lógica individual, por ejemplo, vinculada al territorio, ¿no? Entonces, sí, generalmente, mayoritariamente, las organizaciones sindicales son presa con mayor facilidad de las organizaciones políticas. Gabriela, creo que no tenemos más preguntas en el chat. Y también yo ya hice las mías. Entonces, con esto solo puedo agradecerte. Muchas gracias por tu presencia. Agradeço também a todos que nos acompanham nesse evento de hoje. E esse evento está sendo gravado, depois será disponibilizado na página do NELB, né, para que outros possam consultar e possam assistir posteriormente. Muito obrigada mais uma vez e deixo aqui a minha gratidão verdadeira por esse movimento de ouvir-te e falar tão bem sobre mulheres, democracia intercomunitária. Foi um gosto ouvir-te. Beijos a todos e ficamos aqui para o próximo mês, no nosso próximo evento. Muchísimas gracias, querida Lilia. Um forte abraço a todas. Gracias a ustedes por recibirme e escucharme. Um forte abraço.